Resucitó, 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 aleluya. Resucitó, 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 aleluya. El león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempos de flaqueza, una torre en tiempos de guerra. Oh, la esperanza de Israel. Resucitó, 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 aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, iniciamos nuestra Santa Misa reconociendo delante de Dios nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, autor de nuestra libertad y salvación, oye la voz de los que te suplican y a quienes redimiste por la sangre derramada de tu Hijo, concédeles vivir para ti y que puedan gozar en ti de inmortalidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento y escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras: Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes, los habitantes de Jerusalén, y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros los hijos, resucitando a Jesús como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Jesucristo es el Rey de las Naciones. Aleluya. Jesucristo es el Rey de las Naciones. Aleluya. El Señor me ha consagrado como Rey de Sión, su ciudad santa. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Jesucristo es el Rey de las Naciones. Aleluya. Mi hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Jesucristo es el Rey de las Naciones. Aleluya. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra.
Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Bien, buenas tardes a todos ustedes. Hay muchas cosas que meditar, poco tiempo, pero me gustaría decirle a todos ustedes que hoy las lecturas nos hablan mucho sobre el Señorío de Jesús, sobre que Él es quien en realidad tiene la autoridad. Hoy el Salmo y la primera lectura están muy entrelazadas en manifestar que aquel que tiene el poder, aquel de quien se habla, pues muchas veces se le espera que tenga la faramalla, que tenga cosas muy terrenales, ¿sí? Que a veces la persona de autoridad en máximo, pues en los vínculos humanos tenemos un paradigma, tenemos una forma de ver a una persona así. Mas sin embargo, hoy nos apunta el libro de los Hechos de los Apóstoles que pues Jesús no fue reconocido, que fue condenado, pero al mismo tiempo le fue dando cumplimiento a todas las profecías. Él fue negado, fue puesto en la muerte, fue sepultado, pero Él resucitó. Y ese testimonio es llevado por los apóstoles. Mas sin embargo, la resistencia, la forma en que los hombres todavía pueden obstinarse a recibir esta verdad, a veces es asombrante. Y lo digo porque a veces en la mentalidad de no pocos encargados, de no pocos responsables del bienestar común, dígase gobernantes, dígase legisladores, dígase también gente de la iniciativa privada, gente, empresarios, gente con influencia, en la
búsqueda de la autoridad, en la búsqueda de a veces en un deseo al principio de dar y hacer el bien, hay muchos peligros de ser confundidos, de ser a veces soberbios o incluso hasta imprudentes. Y pasa con todos. Nosotros, esto también, perdón, puede pasar con todos nosotros esta posibilidad. ¿Por qué? Porque a veces cuando el hombre reza, el pobre reza, dice al Señor, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué soy pobre? Sería más feliz si tuviera esta riqueza, si yo tuviera este dinero, haría muchas cosas buenas. Y a veces los ejemplos de los que ganan la lotería, los que tienen un golpe de suerte, digámosle así, sus historias no acaban a veces muy bien. Conocen ustedes más de una historia de personas que tuvieron todo en un momento y lo dejaron ir. O personas, y no estamos muy lejos de la realidad, lo hemos visto hasta incluso con nuestros propios ojos, que nunca han tenido poder, que nunca han tenido la capacidad de controlar más cosas. Y cuando tienen esta oportunidad, este compromiso, ¿sí?, esta confianza de un pueblo, lamentablemente a veces toma decisiones no movidas por el sentido común, a veces es por el interés, a veces es por el deseo de cubrir ciertas cosas que están detrás de memorias que no se cumplieron, de proyectos que no se cumplieron. Y es así donde aparecen decisiones y la capacidad de estos individuos de pensar, de escuchar otras voces, de ser humildes ante Dios, se nubla. Por eso es común encontrar pocos o algunos de estas personas con poder, ya sea político, económico, social, que tengan una relación personalizada con Dios. No estoy diciendo que sean personas malas, ¿sí? Eso solo yo no lo puedo decir, solamente lo sabe Dios. Cuando digo una relación personalizada, quiero decir una vivencia de fe, una relación de tú a tú con Dios. En este caso, nuestra fe, sabemos nosotros que es Cristo, quien transforma la vida, quien nos guía, nos da sus dones. Y es allí, querido hermano, hermana, donde los poquitos, los que más interesan, los que tienen todas estas capacidades, son los primeros que no buscan a veces a Jesús. ¿Sí? No es para ellos ni el camino, ni la verdad, ni la vida. Y para los sencillos que, digamos, no tienen más que entretenerse, o aquellos que tienen un poquito más de humildad ante las cosas del mundo, pueden buscar como una respuesta para los desafíos de la vida, para la pobreza, para tener la fuerza para enfrentar las crisis, se refugian también en Dios. No quiero decir que porque soy pobre me refugio en Dios, sino que hay unas ventajas, querido hermano, hermana, de a lo mejor no tener todas estas cosas que a veces quisiéramos hacer o tener. Pero lamentablemente también existen los pobres o las personas sin estos alcances que pueden obstinarse en la envidia, pueden obstinarse en el deseo de tener algo de poder, de prestigio, y pueden ponerse en peligro de hacer daño o hacerse daño a ellos mismos. Por eso el llamado en buscar a Jesús para
tenerlo como nuestro modelo, para seguir sus pasos, ¿sí? Para disfrutar esta alegría espiritual, la vida, para descubrir lo que es las cosas que más importan, lo que en realidad vale, ¿sí? Es una tarea que tenemos que buscar todos, ricos, pobres. Pero lo que da más tristeza es cuando hay personas que no tienen los recursos y incluso llegan a separarse del camino porque no tienen sus expectativas en riquezas más duraderas, que son de Dios. Trato de decir todo esto porque en estos tiempos aparecen muchas cosas en la mente de las personas que están en los hogares. Quisieran tener la seguridad que otros tienen, que tienen un cochinito, que tienen más oportunidades. Y lamentablemente se ve un sentido de enojo con ellos mismos. Dios no quiera a veces con Dios. Por eso es increíble saber que aún en estos tiempos son más las personas que tienen su fe en Dios. Eso es lo que yo les invito a ustedes, queridos hermanos, a valorar y a pedir. La gente se desespera. La gente puede llegar a hacer muchas cosas cuando pierden sus seguridades, la económica, el hogar, la comida, la salud. Es difícil, ¿sí? Abrazar algo que escuchamos tantas veces en el Evangelio, este que escuchaste, San Juan, que te lo ha de saber muy bien. Señor, muéstrame el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo sabemos de mente. Lo sabemos hasta de corazón, ¿sí? Yo hasta iba con intención de espacio para que ustedes seguramente lo hicieron en su casa. La verdad y la vida. La verdad y la vida, Padre. Ese es el Evangelio. Ya me lo sé. Ajá, lo vives. ¿Lo entiendes? Lo abrazas, lo aceptas. No es tan sencillo. Es un camino que no es fácil. Es una verdad difícil de aceptar y es una vida que cuesta ganarla. ¿Ya vieron? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Se oye bonito, pero en estos tiempos es donde tenemos que abrazar, ser humilde y tomarlo de verdad en nuestros corazones. Porque lamentablemente hay muchas cosas que suceden, cosas que no vemos, no voy a entrar en detalles. Y que la gente, lamentablemente por una circunstancia, por una razón, puede llegar a no escuchar estas palabras de Cristo. Y buscar su propio camino, su propia verdad y su sentir de la vida. En este lugar algunas nuevas dictámenes de qué puede suceder en los siguientes días, que a lo mejor ciertas cosas se abren, que a lo mejor no va a haber reuniones en grandes números, y a mucha gente molesta, porque pues ciertamente no va a haber eventos grandes todavía en este estado. Se han tomado unas decisiones para muchos ilógicas, para otros necesarias, para otros no tangibles. En estadísticas se oye bien, pero en la vida real es imposible. Tenemos que seguir orando, porque pues todas estas decisiones, también con todos nuestros expertos, tenemos que ver, tenemos que meditar más, tenemos que estar más fortalecidos de Dios para poder tomar un criterio más responsable y también más basados en el bien común,
pero no el de bien de unos pocos. Por eso hay que orar mucho por nuestras autoridades, por nuestros representantes y demás personas, y por nosotros mismos. Yo creo que es la fe en Cristo la que nos va a abrir más la mente, nos va a abrir más nuestra capacidad de buscar los medios para seguir en fortaleza, ¿sí? Hay cosas muy buenas que vienen, hay buenos proyectos, hay que estar con mucha calma, esperar, regresar a los trabajos, pero para regresar a la vida normal todavía va a tomar su tiempo. Por eso tenemos que estar bien enraizados en buenas conductas, en los valores familiares, pero sobre todo en esta relación en Jesús, que nos va a ayudar a sacar lo mejor de nosotros. Por eso, querido hermano, hermana, seamos de aquellos que anuncian y no de aquellos que hacen oídos sordos a la voz del Señor. Él es el camino, la verdad y la vida, y lo vamos a anunciar en la manera en que vivimos. Por eso, en este día también les pido a ustedes que le den gracias a Dios por su regalo de su fe, por la forma en que proceden, porque son diferentes. Que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pónganse de pie. Hermanos, pidamos juntos al Señor que en estos días alegres de la Pascua, la renovación espiritual de los creyentes y la fe en Cristo resucitado para todos los que aún no lo conocen, el Señor los cuide y los proteja. A cada petición respondemos, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que al contemplar asiduamente a su Señor, que reina en los cielos, no se deje cautivar por los bienes de la tierra, roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de todos los hombres, roguemos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que en medio del mundo demos testimonio con nuestra vida de que el destino del hombre no está en este mundo, roguemos al Señor. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia. Líbrala de todos los males, por Jesucristo, nuestro Señor. Tomen asiento, continuamos con la Santa Misa. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alexander, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos en esta misa por todos aquellos que en este momento, a esta hora, están viendo la misa en vivo, para que los bendigas abundantemente en sus hogares, los protejas. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección. Por Daniel Pérez Apodaca, Jesús García Miranda, Sinforoso Belis, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, desde nuestros hogares nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente en sus hogares, con la sana distancia o con la manera segura, un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermano, hermana, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados e invitadas al banquete del Señor. Ahora, queridos hermanos y hermanas, yo les invito a que tomen asiento en sus hogares para hacer una oración en silencio. Cierren sus ojos y pidámosle al Señor que nos una a Él a través de esta comunión espiritual, su corazón dispuesto, poniendo en manos del Señor su vida y la vida de los hermanos que en este momento están unidos a través de esta transmisión. Esa es la comunión espiritual. En este momento, démosle gracias al Señor por nuestro regalo de nuestra fe, porque creemos en Él, porque lo seguimos, porque lo buscamos como la fuente de nuestra verdad, la fuente de nuestra vida. Que el Señor nos fortalezca aún más a nuestros hogares en estos tiempos.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, una noticia que les va a gustar mucho. Miren, el día domingo vamos a iniciar con lo de español. No creo que mañana, porque no hemos decidido eso, pero vamos a iniciar en inglés el lunes. Vamos a tener la distribución de la Sagrada Comunión. Solamente las personas que están viendo, ya te terminé la misa, solamente las que están viendo la misa en este momento por sus dispositivos. Entonces, si usted no vio la misa, no está en comunión porque no está en ese momento. Mire, es que estamos a una hora todos orando, ¿sí? Ese es lo que es importante, ¿sí? Por eso yo les digo que no hemos cambiado la hora de la misa a la 1:30 para que no salgamos del esquema. Entonces, lo que les quiero decir es que el domingo voy a estar aquí distribuyendo la comunión de una manera muy, la más rápida posible, pero también segura. Entonces van a estar conmigo 3 ministros de la Eucaristía y 4 ujieres, ¿sí? Que van a estar en sus carros o van a estar ya cercanos por venir para distribuir la Sagrada Comunión en los carros, ¿sí? Entonces, si usted va a venir a tomar la comunión, lo puede hacer. Solamente que no vaya a venir sin tapabocas o no tenga su mejor amigo dentro del carro. Escuchen otra vez, dentro del carro, ¿verdad? Entonces, ustedes van a venir y se les va a dar la comunión solamente a las personas que estén presentes. No vamos tan prohibido, incluso por arquidiócesis, dar la comunión, ¿sí?, a las personas para que se lo lleven a su casa, para la abuela. No, yo sé, pero no va a ser posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es recomendable por la cuestión del cuidado del sacramento, de que se transporte, al menos de que usted sea ministro de la Eucaristía, que también sería un peligro para usted, pero también nos pone en un asunto a nosotros. Entonces, no se va a dar la comunión para llevar, para to go, para como si fuera, deme unos tacos para to go. No, es para el que venga, escuchó la misa, se le da la mano, y los padres de familia, si hay niños que en su carro que van a comulgar, le vamos a dar las hostias consagradas al papá o a la mamá, y ellos se lo van a dar a los niños, ¿sí? Entonces, esa va a ser la dinámica. Por lo tanto, si usted considera que ya terminó la misa y el padre pues ya va a dar la comunión, yo voy a estar ahí esperando no más de 20 minutos, 20, no creo que viva muy lejos de aquí. Entonces, por favor, traten de venir ya su carrito, ya listo, ya todo listo. Nada más están esperando la bendición y con la misma se viene, ¿verdad? No no vayan a hacer un caos, ¿sí? Porque si vienen a venir, llegan a venir a, digamos, la misa termina 2:35, 2:40, piensen que yo voy a estar aquí hasta las 4 dando la comunión, no lo piensen porque no voy a estar, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen el carro listo, ya están bien monos, bien monas, yo no los voy a estar esperando, se lo digo de una vez, ¿sí? Entonces no vamos a estar aquí más de 20, 25, ya cuando mucho, ya si mi corazón es muy grande, media hora, ¿sí? Pero es que tampoco es aquí a la hora que ustedes quieran, ¿sí? Tienen que respetar también el tiempo de los servidores, de un servidor también, y el padre Charles también va a estar dando la comunión. Pero sí les pedimos que, voy a usar la expresión, que enfriera, salga, ¿sí? Termina la misa y vámonos, ¿sí?
Nada de que, ah, sí, ahorita. Y ya te pusiste las chanclas. Y ya te... No, ni más. Sí. Saliendo arreglados, como si ya estuvieran en misa. Es más, si ustedes quieren, ya pueden estar aquí o siguiéndola en el carro. ¿Sí? Si ustedes quieren adelantarse, también lo pueden hacer. Está la hora de el canto de comunión. Ya pueden ir a empezar saliendo y desde sus hogares están con la señal de la cruz, lo reciben en el camino. Pueden hacer eso también, pero no corten la señal porque es necesario, es muy importante que escuchen los avisos, ¿sí? Entonces no corten la señal y digan, ah, pues ya vamos a recibir la comunión y no importa que nos den la bendición. No, escuchen. Es como que todos están así escuchando el partido del mundial y ya va a meter gol hasta el último minuto. Así, así es la misa. No se los quiero explicar de otra manera porque esto se la acuerdan, ¿sí? Entonces, por favor, que sea algo sencillo, no lo hagamos complicado. Si no, pues vamos a tener que mejor cambiar el método o cancelarlo, no sé. Hay unas cosas que están haciendo otras parroquias de 25 personas o de... y que hay que firmar. Es mucho relajo y es mucho trabajo para 25 personas. Y no vamos a poner tampoco en riesgo al Padre Chávez. Entonces, eso ya ni lo piensen. Entonces, eso va a ser el domingo. En la misa de los lunes a viernes, lo mismo. Pero yo nada más voy a esperar 5 minutos. Así que no es necesario que usted venga. Es necesario más el domingo. Esa es la comunión que es más importante. La que reciba, la comunión más importante que usted va a recibir son los días domingos. ¿Sí? Entonces, ya si usted no puede venir entre semana a buscar la comunión, no se aflija, ya escuchó la misa, en el siguiente día puede venir, ¿sí? Entonces, yo lo que les quiero pedir es que lo hagan fácil, no nos hagan más difícil. Ay, padre, puede esperar, es que ya viene en camino mi mamá, ya viene en camino mi hermana. No, ¿sí? Yo tengo que pasar de la misa a la clase, y yo no tengo más que un frame de 15 minutos, para prepararme, y yo nada más voy a estar en la comunión 5 a 10 minutos esperando. Entonces, ayúdenme para servirles mejor, y si no es necesario que vengan entre semana, bueno, pero si lo quieren hacer, son bienvenidos, se les da la comunión, y a nuestras casitas, porque nos tenemos que sintonizar para las clases de lunes, martes, miércoles, y la adoración del viernes, porque recuerden que los líderes y servidores, el día jueves, vamos a tener una conferencia en Zoom, ¿ok? Gracias a todos ustedes y que el Señor los bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso los acompañe. Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y proteja siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Iniciamos en unos 12 minutos para la adoración. Gracias.